Capítulo 10. Un hedor nauseabundo les dio la bienvenida en cuanto entraron en el laberinto. Era un hedor familiar de restos humanos en descomposición. Los intestinos de Jiraiya se movieron con extrema incomodidad mientras su expresión se volvía adolorida. Las funciones creativas de su mente imaginaron el tipo de escenario que les esperaba allí abajo. Y esto hizo que su cuerpo se tensara. Los dos a su lado, Asuma y otro, tenían máscaras inexpresivas. Él era el único que llevaba sus emociones. Supuso que no tenían los mismos desafíos mentales que él enfrentaba. Sus ideales estaban siendo golpeados brutalmente por la realidad que enfrentaba. Los pasillos estaban oscuros sin luz. Era casi como si nadie hubiera bajado aquí desde que murió Orochimaru. Era probable que ninguno de los shinobi de raíz de danza hubiera venido a este escondite. No fue el único que descendió al estrecho. Kakashi estaba liderando un equipo hacia su capital. Al final del día, su señor feudal se habría inclinado ante el poder de la hoja. Y su nación se convertiría en parte del país del fuego. La fuente del olor estaba en lo profundo del vientre del escondite. Asuma silbó a la escena frente a ellos, mientras que el otro shinobi tenía los dedos en la nariz en un intento inútil de bloquear el olor. Los gusanos pululaban sobre los cuerpos descompuestos. El olor era tan fuerte que podría haber noqueado a los sensibles. Los cuerpos estaban amontonados en un rincón. Había algunas personas apoyadas contra la pared. Parecían muy desnutridos. Sin duda, hambrientos y deshidratados. Era una maravilla cómo todavía estaban vivos. Podrías contar los huesos en sus cuerpos. Sus ojos parecían que podrían caerse de las cuencas de los ojos si se movían. Ni siquiera parecían tener la energía para parpadear o pronunciar la palabra ayuda. Sabía que Orochimaru era una mala noticia, pero esto, Asuma negó con la cabeza, su cabeza llena de desprecio por los Sanin. Bueno, huyó de Konoha porque estaba secuestrando niños y experimentando con ellos, dijo el hombre que estaba con ellos. No iba a renunciar simplemente. Se podría argumentar que dejar Konoha le dio más libertad para actuar indiscriminadamente. Sí, Asuma asintió con la cabeza. Se movió hacia la celda e inspeccionó si había trampas. La gente de allí todavía no se movió. El olor era demasiado pesado. Su estómago se estaba volviendo repulsivo, por lo que tuvo que reunir todas sus fuerzas para negarle el poder de liberar todo dentro de él. No había trampas. Parecía que se necesitaba una llave simple para desbloquear. Dio un paso atrás y luego pateó las barras de acero. Una vez hecho esto, se dio la vuelta y miró a Jiraiya. ¿Qué vamos a hacer con ellos? No pudieron llevarlos a Konoha. Danzo solo iba a continuar con el tormento que Orochimaru había comenzado. El pensamiento dejó a Jiraiya amargado por sentirse un poco violado. Esto era de lo que Naruto estaba hablando. Konoha lo sabía y, sin embargo, no hicieron nada. No hizo nada porque no había habido ninguna amenaza para Konoha. Podría haber detenido la miseria y el sufrimiento de muchos otros, pero no lo hizo. No fue por una esperanza infantil de que Orochimaru finalmente se volviera hacia el lado bueno. Jiraiya había perdido la esperanza hace años. Avisaremos a las autoridades de este país y haremos que hagan algo. Era lo mínimo que podían hacer. Permitieron que Orochimaru entrara en su país y pasaron por alto todo por el poder que les dio su antiguo amigo. Eso podría funcionar. Pero tal vez no quieran seguir viviendo. Orochimaru había sugerido una vez algo así. Tal vez para esta gente, sacarlos de su miseria sería la mejor opción, pero Jiraiya no tenía coraje para hacerlo. Tal vez, forzó un encogimiento de hombros descuidado. Vámonos. Realmente solo quería quitarse la escena de los ojos y concentrarse en algo que no le hiciera pensar que era el mayor fracaso de la vida. Con Kakashi. Comienza. Fue el único pensamiento que pisoteó todos los demás pensamientos dentro de la cabeza de Kakashi. Detrás de él, los shinobi descansaban en campamentos. Se sentó en la rama de un árbol, con vistas a la capital del país Shaun. Si las cosas hubieran sido diferentes, estaría dibujando planes de asedio para la primera conquista de Danzo como Hokage. El señor feudal del sonido era quizás un cobarde. En la primera letra de una amenaza, se negó a someterse.
En el momento en que comenzaron a marchar, envió a alguien para decir que se rendiría. No pudieron regresar. Tuvieron que marchar hacia la capital y establecer el control que Danzo deseaba. La gente dentro de la capital del fuego se regocijaría. Las fronteras de su país se expandirían. Otros señores feudales podrían quejarse, pero ¿qué podrían hacer? Miró a Yugao, que estaba parado en la misma rama. Ella no tenía su máscara puesta. Ella no era una Amburoi, sino solo otra Honey. Sus ojos se movieron alrededor con cautela. Un equipo de exploración se había adelantado. La petición de rendición bien puede ser una estratagema para debilitar su guardia. No parece que haya ninguna sorpresa, le dijo. Kakashi suspiró aliviado. Y luego miró al shinobi detrás de él. No se habrían quejado si tuvieran que pisotear el estrecho. Su shinobi había hecho lo mismo con la hoja. Y como resultado, muchos murieron. Su Hokage también murió. También perdieron shinobi. Estoy seguro de que no querrá empeorar las cosas para su nación. También debe haber aceptado a Orochimaru por miedo. Dijo el jonin de cabello plateado. Aunque se establecieron las condiciones para su partida, él no quería moverse. Incluso si los scouts finalmente regresaran, aún se quedaría un poco más, solo esperando que suceda algo. Pero sabía que no iba a pasar nada. No hubo tales milagros en el mundo shinobi. No había dios que contestara las oraciones. Incluso si estaba allí, lo había abandonado hace mucho tiempo. Y ahora no hay nadie para ayudar. Yugao pensó que era cruel ser una nación pequeña. La mera presencia de un Sannin fue suficiente para hacerlos ceder. Una gran nación ni siquiera parpadearía. Los gustos de Iwagakure y Kumo con los enormes poderes militares irían tan lejos como para reírse de la amenaza. Ninguna de las grandes naciones va a actuar. El sonido invadió Konoha. ¿Y Kumo? Kakashi se encogió de hombros. Internamente, no se encogía de hombros. Pensó que con todo lo que estaba sucediendo, la nube estaría preocupada. Danzo no iba a permitir su segundo intento de capturar a un miembro de la mentira Hyuga sin pago. Si tuviera que invadir la nube para su tranquilidad, lo haría. No era tan arrogante como Orochimaru. No le importaría provocar a la nube ahora. Pero muy pronto, le crecería un chip en los hombros y todos sabrían por qué le haces llamado el más fuerte de los cinco grandes. Ya veremos, el Raikage es algo más fácil de disparar que el Tsuchikage. Después de todo, en la búsqueda del Byakugan, el hombre se apresuró a amenazar con la guerra a la hoja. Danzo le iba a decir al hombre que lo hiciera. Al hombre no le importaría incluso conspirar para asesinar al Tsuchikage y luego culpar al shinobi de Kumogakure para que la piedra los respalde en la guerra. Dígales a los hombres que se preparen para partir. No hay señal, debe ser seguro. Finalmente cedió y decidió que era mejor seguir adelante. ¡Ay! Tierra de pájaros. El anochecer había amainado en el momento en que le dieron la espalda al desierto. Las estrellas brillaban con entusiasmo en los cielos. El señor de la noche, la luna, no se veía por ningún lado. De vacaciones tal vez. Mientras las estrellas iluminaban lo de arriba, la tierra estaba tan oscura como un pozo sin fondo. El bosque se sentía como el valle de la muerte. Los grillos cantaron sus melodías, los búhos se unieron a la diversión. La vida nocturna no permitía relajarse, especialmente lejos de casa. El fuego era pequeño. La leña ardía con poco vigor, casi como si fuera perezosa. Por pequeña que fuera, fue la única luz que le permitió a Naruto ver a Temari, quien dijo frente a él, con las rodillas cruzadas sobre su pecho. El aire estaba un poco frío. Y el fuego no estaba ayudando. Acababan de pasar la frontera. Incluso si parecía que algún mal acechaba en las sombras, mantenerse alejado de otras personas era la mejor solución para ellos. Atravesar pueblos significaba que podían dejar un rastro. Ese tipo de cosas atrajo a todo tipo de buitres. Antes incluso de que saliera el sol, estarían cruzando los pájaros y, con suerte, al mediodía llegarían a Iwagakure. «Puedes dormir si quieres», le dijo Naruto a Temari. Su voz era casi un susurro, sus ojos fijos en las llamas. Temari se movió con incomodidad. «No sería capaz de dormir si quisiera», respondió ella en un tono plano.
Ella no estaba en ninguna parte. No estaba acostumbrada a viajar con nadie más que con sus hermanos. Con Gaara, incluso podía darse el lujo de roncar, sabiendo que no pasaría nada. Naruto levantó los ojos por encima de las llamas. Tenía una pequeña sonrisa en los labios. Entonces no te sientes seguro conmigo. Las llamas, los ojos rojos sangre suyos que parecían brillar con la noche creaban una imagen muy incómoda. Temari no miró a Naruto por mucho tiempo, pero optó por concentrarse en las llamas, ya que no le devolvían la mirada. Lo estás diciendo en un tono que lo hace sentir de alguna manera. ¿No es de alguna manera? Temari se encogió de hombros. Simplemente no confías en alguien así, lo miró por un segundo. Cuando notó que sus ojos estaban fijos en ella, desvió la mirada, esta vez, optando por mirar a la oscuridad. Todavía podríamos haber ido a la ciudad mientras estábamos bajo transformaciones. Naruto sonrió en respuesta. Dado lo que acabas de decir, creo que acampar es la elección correcta. Este pequeño ejercicio será bueno para generar confianza. Nos trajiste aquí sabiendo esto. Temari no rehuyó la mirada de Naruto. Estoy en medio de un bosque, y hace un frío infernal. Ni siquiera harás que el fuego sea más grande. ¿Es esto una especie de tortura? ¿Quieres alertar a la gente de que estamos aquí? Si hay gente alrededor, notarán el fuego. Temari luego suspiró con frustración. Se dirigían a Iwagakure para mantener conversaciones diplomáticas con el Tsuchikage. Naruto era quien hablaría, como comandante Jonin de Tsunade y enviado especial para relaciones diplomáticas. Existía el peligro de que se encontraran con un shinobi de Konoha en el camino de regreso. Dijo con seriedad que no se sorprendería si Konoha los ataca y luego se culpa a Iwagakure. Danzo no les permitiría ser amigos de Iwagakure. Y así, su viaje tenía que ser un secreto. No se suponía que ella viniera aquí. Naruto habría venido con otro shinobi, pero Temari se ofreció como voluntario. Baki-sensei me habló de algo, dijo Temari en un tono apenas audible. Claramente estaba luchando con lo que sea que quería decir. Naruto no interrumpió su lucha interna. Lo admitiría, encontró divertido que quisiera burlarse de eso. Pero no era apropiado en este momento. Matrimonio, logró decir Temari. Se enfrentó a Naruto para buscar su reacción, pero no hubo ninguna. Ella sintió que él lo estaba haciendo intencionalmente. Simplemente no había forma de que una persona como él se quedara quieta ante tal revelación. La idea la hizo sentir como si él simplemente estuviera disfrutando del espectáculo, observando su agitación interna como si fuera una forma de diversión para su retorcido sentido del humor. ¿Por qué me miras así? ¿Dijiste matrimonio? ¿Qué matrimonio? Baki se va a casar. ¿Vamos a proponerle matrimonio a Iwagakure? ¿Sabes de lo que estoy hablando? Temari casi se puso de pie. Estás siendo un bastardo. Naruto se rió con profunda diversión. Solo quería que lo dijeras. Baki lo habría dicho, pero debes haber decidido que querías decirlo tú mismo, hizo una pausa y luego suspiró profundamente. ¿Un matrimonio entre tú y yo? Sí, Temari logró responder con un desprecio apenas disimulado. Pero no dirigida a él, la idea de un matrimonio político. Todavía hay personas con preguntas sobre tus motivos. A pesar de todo lo que estás haciendo, no todos están vendidos. Baki dice que eventualmente querrás convertirte en Kazekage. Un matrimonio entre nosotros sería bueno para Tsunade. No. Lo siento. Temari pensó que no lo había escuchado correctamente. ¿Rechazaría rotundamente la idea de casarse con ella de esa manera? No a matrimonio. No tengo ningún interés en eso. Lo siento. Temari estaba desconcertada. Ella tenía su orgullo. Y ser rechazada así como así la aturdió. Naruto tendría suerte incluso de casarse con ella y simplemente la rechazó así. Ella no podía entender que pensó que podría haberlo oído mal por segunda vez. Las opiniones pueden cambiar con el tiempo. Voy a trabajar tan duro que nadie me cuestionará. Sin embargo, sé las intenciones de Baki. Solo quiere atarme a Tsunade y asegurarse de que no piense en irme, dijo Naruto. Con un ligero movimiento de su mano derecha. ¿Eso es todo? ¿Quieres que diga algo más? Me estás rechazando.
¿Sabes cuántas personas soñarían con casarse conmigo? No con Gaara como tu hermano. Temari le lanzó una mirada fría. Bueno, al menos no tengo que casarme con alguien como tú, dijo Temari con alivio. Su sorpresa inicial al ser rechazada se hizo a un lado por el alivio que sintió. Eso fue rápido. Honestamente, no quería hacerlo. Pero lo entendí, admitió Temari. ¿Pero por qué lo rechazas? El orgullo herido volvió una vez más. ¿Crees que no soy lo suficientemente bueno? No seas ridículo. Naruto negó con la cabeza. Todavía soy joven. No estaré atado por matrimonios políticos. Una de las razones por las que vine aquí es porque quiero experimentar emociones crudas. Las cosas superficiales como los matrimonios políticos son un inconveniente. Si termino casándome, será ser por amor. Temari se quedó en silencio mientras estudiaba al rubio. Estaba siendo genuino acerca de sus intenciones. Lo encontró curioso, pero no quería pensar en el tema por mucho tiempo. Y así, empujó su curiosidad a la parte posterior de su cabeza. Estaba aprendiendo que él no era realmente una mala persona, al menos para sus amigos. Baki no estará complacido, pero lo aceptará. ¿Querías hablar conmigo porque querías convencerme de que podía irme si quería? Baki habría hecho todo lo posible para que estuviera de acuerdo. No tenía tales pensamientos. Pero su sonrisa la delató. Naruto negó con la cabeza una vez más. Te equivocas en algo, no tengo ningún interés en convertirme en Kazekage. Temari parpadeó con sorpresa. Me resulta difícil de creer. Me gusta la libertad y la capacidad de moverme, ni siquiera estaba seguro de si pasaría el resto de su vida en la arena, sin importar cuán corta o larga fuera. Gaara puede ser instalado como Kazekage cuando esté listo. No estoy construyendo a Asuna para que dependa de mí. Estoy haciendo lo que estoy haciendo para que puedas enfrentarte por ti mismo a los poderes del Gran Naciones. ¡Qué suerte la nuestra! Lo dijo de manera sarcástica, pero de verdad, lo dijo en serio. La arena tuvo suerte de tenerlo a su lado. Konohagakure, la torre Hokage se había convertido en una fortaleza. Shinobi de guardia invadió el edificio sin pestañear. El Anbu permaneció escondido en las sombras. No cualquiera podía entrar y salir. Shikaku no se había sentido seguro mientras caminaba por los pasajes, siendo escoltado por uno de los hombres de Danzo. Los Anbu ahora eran secundarios a la protección del Hokage. Ninguno de ellos levantaría la mano contra su Kage, pero Danzo no parecía confiar en ellos implícitamente. La oficina era una caja de arena. Shinobi se movía por la oficina, sosteniendo papeles y hablando en voz baja. Su entrada no detuvo nada. Shikaku ni siquiera reconoció a ninguno de los shinobi en la oficina. Danzo-sama, la cabeza de Nara se inclinó ligeramente. Danzo le indicó a Shikaku que se sentara. Déjanos. Ordenó a todos los demás en la habitación. Mientras Shikaku se sentaba frente al escritorio, la gente salió trotando lentamente de la oficina. No se llevaron nada. Incluso los papeles quedaron en el suelo. Supuso que estarían esperando afuera y tan pronto como él se fuera, regresarían corriendo para continuar con su trabajo. Dos hombres más se quedaron atrás. Tomaron posiciones protectoras detrás del quinto Hokage. Todavía era el comandante de Honin, pero Shikaku sintió que estaba siendo marginado un poco. Danzo instaló a su gente en puestos importantes. Incluso el comandante Anbu fue reemplazado por uno de los tenientes de Danzo. A pesar de las circunstancias, valoro tu intelecto. No creo que seas tan ingenuo como Iruzen. Danzo no perdió la oportunidad de lanzar una excavación a los ideales de Sandaime. Aunque estaba siendo felicitado, Shikaku lo ignoró. No dijo nada, pero esperó a que el hombre hablara. Como probablemente sabrás, Jiraiya y Kakashi se han ido al estrecho. Tomar el control del estrecho nos da algo de su hombre y nos coloca en una mejor posición para atacar o defendernos de Kumogakure. Danzo explicó con calma. Pero existe la posibilidad de que respondan una vez que nos hagamos cargo del estrecho. Muy probable. Pero el Raikage debe vernos como débiles. Si nos ve débiles, hará algunas demandas, Danzo miró a Shikaku. Tal como están las cosas, si Kumo fuera a declarar la guerra, ¿cómo lo haríamos? Eso es difícil.
Konoha ha estado perdiendo shinobi a lo largo de los años y no los hemos reemplazado. Kumo e Iwa se han estado reconstruyendo. Tienen dos Jinchūriki cada uno. Luchar contra ellos como estamos ahora sería desastroso. Lo sé, pero te pregunto cuál sería la mejor opción para defender a Konoha en caso de que nos veamos obligados a pelear. Ashikaku realmente no le gustó la pregunta. Sintió que estaba siendo probado. Pero eso significaba que Danzo se estaba preparando para todos los escenarios. Y sus palabras anteriores, eventualmente habría un ataque a la nube. La primera opción sería apuntar a su Jinchūriki. Un ataque preventivo en la nube los mantendría ocupados. Pero todavía tienen un número abrumador. Lucharíamos, tal como están las cosas, no es posible que ganemos contra la nube. Podríamos idear una estrategia que les haga conceder un empate. Necesitamos un Bijū. Ah, entonces, estaba llegando a este punto. ¿Qué tenías en mente? El Jinchūriki de Suna será difícil de capturar mientras esté en la arena. No podemos capturarlo sin hacer sacrificios. No podemos permitirnos esos sacrificios en este momento. Sin embargo, si surge una oportunidad, tendremos que movernos. Lo haré enviar gente a la arena. Me han dicho que el Seis Colas ya no está en posesión de Kirigakure. Debemos buscarlo. Mientras tanto, debemos capturar el Siete Colas. Eso provocaría una reacción de Iwa y Kusa es nuestro aliado. Necesitamos ese poder y ya he enviado a Gai, dos equipos de Anbu y dos de mis hombres que se especializan en sellar para capturarlo, respondió Danzo en un tono plano. Tendremos las siete colas. Con eso en mente, quiero que pienses en un plan que nos haga luchar contra Kumo en igualdad de condiciones. Una vez que hayas terminado, regresa y preséntamelo. Consideraré a Sunagakure y Iwagakure. Por supuesto, no podemos permitir que el primero se alíe con ninguna otra nación. Ya le envió un mensaje al Tsuchikage para informarle de la situación. No quiero que tome ninguna acción. ¿Te preocupa que si atacamos a Suna, Kumo o Iwagakure puedan aprovechar la oportunidad para atacarnos? Sí. Por eso el sonido será importante. Piensa en una estrategia. Te estaré esperando. Iwagakure. El sol ya se había puesto cuando llegaron a Iwagakure. El viaje había sido tan suave como deslizarse por una corriente de agua. Los peligros del mundo shinobi no los persiguieron. La entrada al pueblo resultó ser una tarea más desalentadora que un viaje rápido a través de diferentes naciones con un ojo en la espalda, por si acaso. Temari parecía agotada. Los guardias los miraban con desprecio, especialmente a él. No parecía tener paciencia para eso, pero tuvo que morderlo por cortesía. Un alboroto y tendrían que volver a casa sin poner un pie en la oficina de Tsuchikage. Nombre y negocio. Temari resopló con todo el desprecio que pudo reunir. Temari, respondió ella con dureza. ¿Nos hablas así? Preguntó uno de los guardias, mirándola con aire de superioridad. Podríamos hacerte esperar un poco más. ¿Es así como Iwagakure trata a los enviados diplomáticos? Ambos guardias sonrieron. Se produce una confusión y podemos disculparnos, dijeron. Y luego se agregó uno más grande. No es como si pudieras hacer algo al respecto. Se encogió de hombros con indiferencia. La arrogancia de los que tienen poder, ¿pero qué esperaba ella? Suna e Iwagakure nunca han sido aliados. Estaba dispuesta incluso a decir que la relación de su pueblo con este pueblo era peor que las relaciones entre Iwa y Konoha. Miró a Naruto, tratando de ver su reacción a todo esto, pero él solo tenía una pequeña sonrisa, como si esto fuera solo un espectáculo cómico que lo divirtiera. Era el tipo de sonrisa que siempre parecía estar pegada a sus labios. No quería nada más que darle un puñetazo en la cara. Tal vez lo borraría. Ella se burló de él y luego miró a los guardias. Somos enviados de Suna en una misión diplomática. El Tsuchikage debería estar esperándonos, dijo con los dientes apretados. Si cada palabra hubiera ido acompañada de una puñalada o una bofetada a cada uno de los guardias, tal vez se hubiera sentido un poco mejor. Ah, sí, sí, nos dijeron, ambos asintieron con la cabeza. ¿Y tú? Es divertido, ¿no? Naruto le preguntó a Temari en lugar de responder a los guardias.
La sonrisa que una vez había sido una monstruosidad para ella, se había ido. Sus labios se torcieron en algo de desprecio. Obviamente me conocen. Konoha me ha hecho famoso. Incluso me miraban con desprecio y, sin embargo, exigen que me presente. Temari se sintió un poco feliz de ver que la sonrisa en su rostro había desaparecido. El cansancio que intentaba arrastrar sus rodillas al suelo dio un paso atrás. No se mareó, pero sonrió un poco. «Solo preséntate entonces. ¿Qué tendría de malo verlo actuar normal por una vez?» Naruto negó con la cabeza. La arrogancia de las grandes naciones fue asombrosa. A medida que los días se acumulaban y sus experiencias crecían, sintió que el desprecio de Nagato por las grandes naciones estaba justificado. La oscuridad en él incluso susurró por la idea de lanzar una cruzada para derrocarlos de sus posiciones de poder. Sacó sus papeles y se los entregó a uno de los guardias. El hombre lo miró fijamente durante un largo minuto antes de tomarlos a regañadientes. Se tomó su dulce tiempo para inspeccionar los papeles. Una vez hecho esto, asintió con la cabeza. «Espera aquí. Enviaremos a buscar a alguien para que te recoja». Naruto no dijo nada, solo cerró los ojos y contó los segundos. Podía sentir los suaves sonidos de Temari golpeando sus dedos en su codo. Su paciencia se estaba agotando. Él no hizo nada para aliviar su estado de ánimo, pero siguió contando los segundos en su cabeza. Esperaron unos 5 minutos y llegó alguien. No fueron conducidos a la oficina del Tsuchikage sino a un hotel. Onoki los vería mañana a las 9 a.m. Alguien vendría a buscarlos. Es preferible que no salgas esta noche. Quédate aquí. El hotel tiene comida abajo. Un tiro de despedida que desinflaría a cualquiera, pero fue el punto de inflexión que hizo que Temari explotara. Su ira visible. Su intención asesina, infantilmente escasa como era, estaba comenzando a filtrarse. ¿Qué diablos se supone que significa eso? Ella estaba gritando justo enfrente de la cara del shinobi. Ni siquiera se había molestado en presentarse. El hombre no se molestó. Ni siquiera respondió a Temari, simplemente se alejó. Naruto cerró la puerta mientras Temari seguía allí. Se dio la vuelta para mirar hacia la habitación. 3 sofás individuales rodeaban una pequeña mesa redonda. Había 2 puertas a la derecha y una sola puerta a la izquierda. Supuso que las habitaciones estaban a la derecha y la izquierda era la habitación pequeña. Se agachó, colocó las palmas de las manos en el suelo y luego cerró los ojos. Temari se cernió detrás de él, pero él la ignoró mientras se enfocaba. «No parece que haya nadie», dijo Naruto mientras se ponía de pie. Un clon apareció en una nube de humo. Desapareció hacia las habitaciones. Caminó hacia los sofás y Temari caminó más rápido que él, encorvándose con un profundo suspiro antes de que su abanico golpeara el suelo. Estuvo en silencio por un par de momentos mientras recuperaba el aliento y ordenaba sus pensamientos. «Nunca te has inclinado ante nadie. Tratas a Baki con respeto, seguro, pero menosprecias a todos. Y, sin embargo, estabas tomando todo sin pestañear. ¿Qué diablos te pasa?» Ella se burló de él, su ira ahora se dirigía hacia él en lugar de hacia aquellos que la provocaban. «Parece que no me entiendes del todo», Naruto dijo con calma. «En general, no desprecio a otras personas. Pero entiendo por qué actúan de la forma en que lo hacen. No soy una persona irracional. En tales circunstancias, no revelas nada. Soplar como una trompeta los hace leer. Con bastante facilidad. Me estás comparando con una trompeta». Naruto ignoró el estallido y continuó hablando en un tono mesurado. «Nos reuniremos con el Tsuchikage mañana. Relájate y contrólate. Hemos hecho las cosas realmente difíciles para Iwa en el pasado. Es natural que sean hostiles. Independientemente, debes maldecir ser débil. Puedo mantener la calma porque sé si quiero, puedo esperar hasta la medianoche y cortarles la garganta. Este mundo funciona de esta manera. Si no tienes poder, serás intimidado. Debes ser un ganador para evitar tales circunstancias. Desafortunadamente, Suna es débil y somos perdedores. Por eso pueden escupirnos». Madara realmente entendió este mundo.
Ya se lo había dicho, pero Naruto estaba aprendiendo. Estar sin poder era una maldición. Solo aquellos que fueron bendecidos con poder podían escribir la historia y divertirse. Los otros solo tenían que esperar a ser pisoteados. Ni siquiera podías permitirte soñar. Es posible que a los señores de la guerra no les gusten tus amigos. Y los aplastarían, incluso la pequeña esperanza que tanto te aferrabas. Bueno, no voy a tomarlo en silencio. Tu llanto no ayudará en nada. ¿Qué harás? Temari le disparó dagas y luego soltó un profundo suspiro. Estaba siendo aplastada, sus esperanzas. Cómo odiaba que le recordaran que estaba en una posición débil y que no podía hacer nada para mover la montaña que tenía delante. Las personas inteligentes encontraron formas de escalar o simplemente rodearlas, pero Naruto preferiría cortarle ambas piernas para matar cualquier esperanza de estrategia. No te preocupes, Suna se levantará y ya no podrán menospreciarte. Aguanta, tenemos una misión aquí y no es cabrear a Iwagakure. Ya estamos al límite con Konoha, estamos aquí porque no queremos que Iwa intente empujarnos cuesta abajo. Suna estaba luchando, pero Temari nunca había considerado que otra gran nación los trataría de esa manera. Fue insultante e irrespetuoso. Pero no podían quejarse de ello. Los Tsuchikage también pueden decir que solo eran malditos mocosos. Eres terriblemente razonable y tranquilo en esos asuntos, admiró Temari. Supongo que eso es lo que se necesita. La experiencia ayuda. A veces solo tienes que ignorar tus emociones, le permitió a Temari ver una mirada desagradable en su rostro. Al ver la expresión, Temari se rió. Dijo que estaba tranquilo porque podía degollarlos por la noche. Si estaba tan molesto, ¿por qué permanecer tan tranquilo? Las batallas internas son las más difíciles. A veces solo quieres actuar de acuerdo con tu instinto y tu ira, pero eso siempre es imprudente. No digo que debas descartar por completo tus emociones. Solo es cuestión de encontrar dónde aplicarlas. Es más fácil decirlo que hacerlo, frunció el ceño Temari. Todas las grandes naciones nos van a tratar de esta manera. No estoy segura de poder tolerarlo, admitió con sinceridad. Konoha ya nos ve como una colonia. Por supuesto, nunca van a tener éxito, pero no tenemos fichas de negociación, negó Naruto con la cabeza. Pero con Iwagakure, las cosas funcionan para esto. Iwa tiene dos opciones realmente. Pueden ser buenas o malas para nosotros, pero no pueden quedarse quietas. Por su cuenta, es posible que no haya venido aquí. No tenía ningún deseo de mendigar a un hombre como Onoki. Sabía que el Tsuchikage era un viejo terco. Realmente todo era posible. Pero Iwagakure llevó el cuidado de sus intereses a niveles extremos. Por lo tanto, estaba seguro de que habría conversaciones productivas. Miró hacia el techo. Sentía la urgencia de irse por la noche y vagar por las calles, solo para ver la vida nocturna en la tierra. Ve y descánsate, Mari. Tuviste una larga. ¿Por qué me seguías empujando? Considéralo parte del entrenamiento. ¿Vas a apuñalarme y luego matarme de hambre para decir que también es parte del entrenamiento? Naruto miró a Temari con diversión. No soy un sádico. Me pregunto sobre eso, Temari agarró su abanico y su bolso. No fue al dormitorio sino a la pequeña habitación. Se detuvo en la entrada y se dio la vuelta con una mirada aguda. Mira y te mataré. Eres una persona violenta, Temari. Me temo que vas a golpear a tu esposo en el futuro. ¿Quién dijo que me voy a casar? No rechazas la golpiza pero casarte, Naruto lo miró por un momento con una ceja levantada. ¿No quieres tener hijos a los que amar, otra mitad que cuidar? No he visto mucho cariño. Perdóname por no tener tales pensamientos. Temari respondió con amargura y luego cerró la puerta detrás de ella. La mañana siguiente. El rojo del amanecer había ido y venido en silencio. Los madrugadores ya estaban en la tarea. Los equipos ya estaban en los campos de entrenamiento, preparándose. Algunos shinobi luchaban a muerte en algunos campos de batalla en alguna parte. Arriba, el cielo estaba despejado, igual que el camino de Iwa hacia la gloria. Había una ligera brisa con un poco de frío. Tal vez llegó con la mañana. Las calles estaban con poca gente. Se colocaron letreros y letreros en las tiendas.
En medio de toda la actividad, algunas personas felices probablemente todavía estaban durmiendo. Por diferentes razones, por supuesto. Otros trabajaron toda la noche y algunos simplemente no tenían nada mejor que hacer. Kurotsuchi trotaba en paz por las calles de su amado pueblo. Llegó al hotel donde se encontraba el enviado de Suna. Llamó una vez y esperó. Su espera no puso a prueba su paciencia cuando la puerta se abrió antes de que pudiera considerar tocar de nuevo. Los ojos rojos sangre con tres puntos le dieron la bienvenida. Mientras miraba, parecían girar lentamente, girando junto con su mundo. Ella notó en ese momento que el Sharingan era un jutsu mortal. Solo mirar esos ojos le trajo una sensación de incomodidad. Cuando la otra persona llegó a la puerta, ella se burló. Eran como ella, jóvenes. Esperaba ver adultos. Era una misión de alto nivel y, sin embargo, Suna envió personas de su edad. ¿Fue una especie de broma o lo perdieron todo cuando atacaron a Konohagakure? Bueno, ella no se estaba quejando del ataque. No hizo más que debilitar a la hoja, colocando así a Iwa en una posición más fuerte. Kurotsuchi, estoy aquí para llevarte a la oficina del Tsuchikage, dijo en un tono mesurado. Ella levantó una ceja. Ustedes son los enviados de Suna, ¿verdad? Pareces decepcionado. ¿Qué me delató? Ella preguntó con un giro de sus ojos. Naruto no respondió, pero se volvió hacia Temari. Vámonos, oh, por cierto, esta es la nieta del Tsuchikage. Oh. Eso fue todo lo que dijo Temari. Para confirmar tu decepción, de hecho somos el enviado de Suna, Naruto cerró la puerta después de que Temari pasara junto a él. No cerró, pero un clon se quedó atrás en la habitación. Sería un ejercicio estándar de inteligencia revisar sus habitaciones mientras estaban fuera. Una violación de algún tipo, pero la inteligencia no se reunió a través de la paz. Mi abuelo te está esperando. Naruto miró a Kurotsuchi por un segundo y luego miró hacia el camino. Entonces, ¿qué debemos esperar? Kurotsuchi se burló. ¿Esperas que te diga algo? Deberías haber hecho tu tarea si eres un enviado diplomático. Luego sonrió, un poco torcidamente. Pero esto es de esperar de una nación como Suna. No pensé que vendrías corriendo a nosotros después de tu fallida invasión en Konoha. No fallamos y pareces tener la impresión de que en realidad necesitamos esta aldea para protegernos, qué engreído, dijo Naruto suavemente y luego optó por no decir nada más. Recibió una mirada de Temari pero la descartó. Entonces, ¿por qué estás aquí? Kurotsuchi preguntó en un tono curioso. Verás, no, eventualmente lo sabrás. Pero si no eres parte de las negociaciones, entonces esto está un poco por encima de tu nivel salarial. Su respuesta casual provocó una mirada de muerte de Kurotsuchi. No intercambiaron más palabras mientras se dirigían hacia la Torre Tsuchikage. El Sandaime Tsuchikage era tan antiguo como decían. El escritorio y la silla en los que se sentó parecían un trono de gran tamaño. Su piel no estaba tan arrugada como cabría esperar de alguien de su edad, pero aún estaba arrugada. Si alguien dijera que se volvería pequeño a medida que envejeciera, Naruto no se opondría, incluso sin evidencia. Junto al anciano, un hombre que reconoció como Kitsuchi de la inteligencia de Sasori estaba en la oficina. Era duro y emitía un aura intimidante, tal vez un intento de meterse con ellos. Por un breve segundo, solo brevemente, Naruto había considerado poner al hombre bajo una ilusión. Sonrió, el Tsuchikage no se atrevía a mirarlo a los ojos. Su experiencia lo demostró. Era alguien que se había enfrentado a Sharingan en la batalla. Aquellos que lo han hecho, sin importar qué tan poderosos sean, nunca serían lo suficientemente estúpidos como para mirar al Goujutsu. Sandaime Tsuchikage, Naruto se inclinó levemente. Mi nombre es Uzumaki Naruto, y soy el comandante Jonin de Tsunagakure. Esta es mi colega, Temari. Ella es la hija mayor del ex líder de Suna, luego miró al Tsuchikage con respeto. Es un honor conocerte. El Raikage puede afirmar ser el hombre vivo más rápido con la muerte de mi padre, pero tú puedes afirmar que tienes el ataque rápido más letal en todo el mundo Shinobi. No hay otro shinobi que puede convertir a cualquiera en polvo en un abrir y cerrar de ojos.
Basta de halagos, dijo Onoki en un tono desdeñoso. Déjanos, Kurotsuchi. Ay. Aunque a ella no le gustó, se fue sin protestar. Sentarse. Instruyó Onoki. Solo había una silla frente al escritorio. Temari decidió dejarlo sentarse ya que él era quien hablaría. Gracias. No voy a hablarte mientras me miras con esos ojos. Onoki dijo en un tono muy serio. Nunca se sabía con el maldito Sharingan. Nunca fue una buena idea enviar a un usuario de Sharingan para tales conversaciones porque siempre existiría la sospecha de que Genjutsu se usa para manipular a otros. No puedo desactivarlos, desafortunadamente, dijo Naruto, pero cerró ambos párpados. ¿Es esto aceptable? Sí. Onoki asintió levemente con la cabeza. No esperaba que Suna enviara niños para tales charlas. ¿Has perdido a todos los shinobi capaces debido a tu invasión? Ni siquiera eras parte de Suna no hace mucho tiempo. Que a tu edad te hayas convertido en un comandante Jonin es bastante un testimonio del estado militar de Suna, dijo en un tono condescendiente. Naruto solo sonrió. A tus ojos, de hecho somos niños. Pero no es lo contrario decir que yo siendo Jonin es un testimonio de mis habilidades. Independientemente de tus habilidades, sigues siendo un mocoso. ¿Qué entiendes de política? Onoki desafió a Naruto. ¿Es por eso que no renunciarás a tu trono a pesar de tu edad? Preguntó Naruto. Solo sonrió cuando Kitsuchi le envió una mirada penetrante. Lo admito, los ancianos tienen más experiencia y sabiduría en tales circunstancias. Pero también pierden algo de perspectiva. Normalmente, también habría sido más prudente enviar a alguien con experiencia en política, pero aquí estamos. Nada mal. Onoki concedió suavemente. De hecho, era el hijo del Yondaime Hokage. Incluso hasta el día de hoy, Onoki maldijo la existencia de ese hombre. Se había dado un festín cuando supo que el hombre estaba muerto. Algunos señores de la guerra en el país sugirieron aprovechar la oportunidad para romper su tratado de paz con Konoha, ya que la razón por la que lo firmaron en primer lugar fue por Yellow Flash. Naruto estaba mostrando moderación, respeto y eligió sus palabras con cuidado. Kurotsuchi podría aprender mucho de él. Tal vez debería haberla llamado para escuchar. Muy pronto, ella también sería enviada para representar a Suna en las relaciones diplomáticas. Llama a Kurotsuchi. Decidió allí mismo y en ese momento. Kitsuchi asintió y caminó hacia la puerta. No se dijo una palabra mientras el hombre seguía sus instrucciones. Kurotsuchi todavía estaba parado afuera. Él le indicó que entrara. Ella sonrió con emoción como la niña que era. Él suspiró y le permitió entrar antes de cerrar la puerta. Una vez que estuvo de regreso en su posición, Onoki habló una vez más. Observa y no digas nada. Sí. Onoki volvió sus ojos hacia Naruto. Había un poco de desprecio en sus ojos. Todavía estoy debatiendo si debo escuchar o si tus palabras tienen algún valor en Suna. El valor de un shinobi se valora por su fuerza. Por ahora, no me preocupa cómo valoro mis palabras. Podrías decir que es irrelevante. Diga lo que diga, siempre puedes hacer que Suna rinda cuentas debido a tu posición. Sin embargo, lo que importa es si puedes aceptar mis palabras. Naruto hizo una pausa por un segundo, sonriendo un poco. Estoy más que dispuesto a entrenar con cualquiera que me pongas delante para demostrarte que soy el comandante Jonin y que Suna no es tan débil como podrías pensar. Onoki se burló. Llevo demasiado tiempo en este juego, Gaki. Naruto solo se rió. Como se esperaba del Tsuchikage. Se corrió la voz de que Suna ganó su batalla con Konoha. No importa cómo lo mires, Konoha salió con vida. Ambos pueblos perdieron a sus Kage y Suna estaba en peores condiciones. ¿Por qué Konoha no pudo atacar a Suna? Es la misma razón por la que incluso Iwa no se molestó. Muchos lo han intentado y han perdido la vida en el desierto. Konoha le ha dado al rubio una buena hoja de antecedentes penales. Debido a su Mangekyo y Kyuubi, lo nombraron un shinobi rebelde de rango S y colocaron una recompensa considerable por su cabeza.
Si aceptaba el desafío, existía la posibilidad de que el rubio ganara y, si ganaba, solo le daría credibilidad y fortalecería su mano cuando discutiera con ellos. Onoki no estaba dispuesto a que Suna difundiera la noticia de que Naruto había derrotado a uno de los shinobi más fuertes de Iwa, justo enfrente de sus ojos. No hay duda de que eres el hijo de Minato. Pero, ¿por qué el hijo de Minato abandonó Konoha y recurrió a Suna? Razones personales. No eres leal al pueblo que te dio a luz. Ni siquiera al pueblo por el que tu padre murió para proteger. El desprecio no estaba escondido en Onoki. Era evidente que odiaba a los shinobis traicioneros. Mi padre murió por sus propios motivos. Él tomó su decisión y yo tomé la mía. Dejé Konoha cuando tenía 6 años. No puedo ser llamado por mi lealtad. De todos modos, esa no es la razón por la que estamos aquí. Pero pesa sobre si puedo confiar en ti. Por primera vez, Naruto mostró emociones negativas. Si vamos tan lejos, también cuestionaría los muchos acuerdos que rompiste cuando te convenía. Hacemos lo que es mejor para este pueblo, respondió Onoki con aspereza, sin avergonzarse de sus acciones. Lo mismo para mí. Entonces, exponga su caso. No tengo todo el día. No queremos llevarte a tu batalla con Konoha. Pero queremos asegurarnos de que cuando Konoha ataque, no nos ataques por el otro flanco. ¿Por qué haríamos eso? No tenemos ningún deseo de trabajar con Konoha y ningún interés en protegerte. ¿Invadiste Konoha? El Tsuchikage hizo una pausa. ¿Cuál fue la idea principal detrás de esto? No tengo la libertad de explicar esto. Y Orochimaru mató al Kazekage y se hizo pasar por él para obligar a Suna a luchar contra Konoha. Supongo que por él, fue por rencor. Oh, nada que ver con la caída de Suna entonces. Naruto sonrió. Suna no se está cayendo y nunca ha estado en la caída. Naruto dijo resueltamente. Sabemos la verdad. El señor del viento también estaba enviando solicitudes de misión a la hoja. Naruto se encogió de hombros. Eso es cierto, pero Suna está bien y siempre ha estado bien. Por eso, incluso ahora, sigue en pie, dijo y luego volvió a los puntos principales. Iwagakure se vería obligado a tomar una decisión si pensara que Konoha podría superar a Suna. Si Konoha controla a Suna, se convierte en una crisis de seguridad nacional para este país. Onoki no se arriesgaría a perder a Shinobi atacando a Suna. Naruto tampoco estaba equivocado. Sería indeseable que la hoja se llevara a Suna. Porque si ocurriera, habría una guerra y Suna enfrentaría una amenaza que amenazaba su existencia. Débil, pero Suna seguía siendo una de las grandes naciones. Si Iwa tuviera que enfrentarse a Suna y Konoha, no estaría en una buena posición. No podía permitir que Konoha se llevara a Suna. Dadas las circunstancias, tampoco pudo hacer equipo con Konoha para derrotar a Suna. Lo admito, puedes compensar esto haciendo algo más rápido y menos doloroso para tu ejército. Eso es someter a todas las pequeñas naciones que se intercalan entre el viento y la tierra. Crea un amortiguador. Pero aún menos deseable porque no se sabe esas naciones no se rebelarán en caso de que se vean obligadas a defender la tierra. Esas palabras se sintieron como un martillazo para Onoki. Incluso con los ojos cerrados, el rubio podía ver muy bien. Al final del día, la mejor opción sería atacar a Suna. Onoki pescó en sus pensamientos. Golpeó su dedo sobre la mesa, mientras pensaba. Viniste aquí sabiendo que realmente no tenemos otra opción. Naruto sonrió. De nada. Pero no estás pidiendo que nos enfrentemos juntos a Konoha. Suna es capaz de luchar contra Konoha, eso aún habría sido atractivo y la negociación esperada. Pero solo quieres que nos quedemos quietos. Onoki sonrió. Curiosamente, Konoha ha hecho la misma solicitud debido a tu ilicitud. No te importa todo eso. Solo lo que es mejor para Iwa. Konoha ya se ha movido. Escuché que un ejército se estaba moviendo hacia Shaun. Si toman Shaun y luego Suna, todos estaremos en problemas, admitió Onoki. Pero no puedo garantizar que no haremos ningún movimiento. No tienes poder para detener a Konoha. Si no tuviéramos ese poder, Konoha ya habría hecho un movimiento antes de que nos fortaleciéramos. Supongo. ¿Qué tal si comenzamos a formar lazos diplomáticos entonces?
Hay muchas injusticias pasadas. Pero por el bien de nuestros pueblos, podemos formar una relación. No en contra de Konoha, sino por nuestro bien. Buscaríamos una relación que sea beneficiosa para ambos. De nosotros. Suna está buscando un nuevo socio comercial. No tenemos problemas para comerciar con usted. Por supuesto, tal relación tendría la consecuencia de hacer que Konoha parpadeara. Naruto sonrió. No quiero parecer engreído, pero de cualquier manera, tendrás que decirle a Konoha que no puedes quedarte quieto. Podemos hacer eso, pero eso no significa que también podamos formar esos lazos contigo. También podríamos movernos antes que Konoha y apoderarnos de Suna. Porque es por lo que estamos aquí. Reconocemos este hecho. Aceptar esto fue un error. No debería haberse dejado arrinconar así. Hablaré con el consejo de la aldea sobre esto y veré qué es lo mejor para Iwa. Gracias. Esperaremos su llamada. No te vayas. Te llamaré antes de que termine el día. Por supuesto. Tanto Naruto como Temari salieron de la oficina sin decir nada más. Kurotsuchi quería caminar con ellos, pero sintió furia por cómo fueron las cosas. Miró a su abuelo. Te estás volviendo demasiado blando, viejo. ¿Cómo puedes permitirles hablar así? Básicamente nos están reteniendo como rehenes. Ella gritó enojada. Me preocupa el futuro si te conviertes en Tsuchikage, respondió Noki con un movimiento de cabeza. No tenemos otra opción, respondió Kitsuchi en un tono agudo. Incluso si no dijeran nada, aún le habríamos dicho a Konoha que no nos quedaríamos quietos. El hombre que ahora es Hokage, Danzo, solo pensar en ese hombre le dio a Onoki una migraña. Cuando Konoha comenzó a cambiar el rumbo de la guerra debido a Yellow Flash, ganó ventaja y el Sandaime quería que terminara el derramamiento de sangre. Acepté felizmente. Un hombre mató a 1000 personas. Ni siquiera nuestro Jinchuriki pudo hacer eso. Si no aceptábamos, habríamos perdido. Danzo lo sabía. Quería que Konoha siguiera luchando. Pero el Sandaime Hokage se resistió. Y se vio obligado a renunciar una vez que se firmó el Tratado de Paz. Pero antes de que el Tratado de Paz pudiera ser firmado, ese hombre hizo todo lo posible para que las negociaciones colapsaran. Quería sabotearlas. Ahora, si ese mismo hombre se convirtiera en Hokage, ¿crees que simplemente cruzaría las manos y no actuaría contra nosotros? Kurotsuchi se quedó en silencio. No, respondió ella en un susurro. Si no hacemos algo, Konoha eventualmente vendrá a nosotros. Danzo no olvida. Tampoco perdona. No tenemos otra opción. No podemos permitir que Suna caiga en manos de Konoha. ¿Por qué no los invadimos entonces? Preguntó Kurotsuchi. Las mismas razones por las que Konoha no los está invadiendo ahora. Es cierto que ganaríamos, pero nos costaría muy caro. No voy a sacrificar a los hombres que han construido sus vidas cuando no es necesario. Simplemente aliarme con Suna y decirle a Konoha que actuará si hay una invasión obligará a Konoha a buscar soluciones diplomáticas en lugar de la guerra, dijo Onoki. Por supuesto, si el pueblo insiste, podríamos atar a Kumo. Con Konoha y Indesaun, se puede decir que se están preparando para hacer un movimiento. Si 3 de nosotros decidimos atacar a Konoha, lo aplastaremos. Yo no creo que el Raikage estaría en contra de la idea. Después de todo, al final habría un botín. Oh. Kurotsuchi articuló. Sin embargo, todavía la frustraba. ¿Qué hiciste con ese mocoso? Él no parpadeó ante mi intento de matar. La chica lo hizo, pero él lo ignoró. No le falta confianza. Pero nadie en su posición lo haría. Anne y Rossi son nuestros mejores shinobis simplemente por ser Jinchuriki. Ese mocoso no lo es. No solo es el Jinchuriki del Bijuu más poderoso, sino que también posee el Mangekyo Sharingan. Si quieres debilitar a Suna ahora antes de que se fortalezca, deshazte de él. En efecto. Onoki estuvo de acuerdo. Fuera de la Torre Kage. No admitir nada, ¿eh? Temari dijo con una risa. Las calles estaban más concurridas que cuando entraron en la torre. El sol se puso con toda su fuerza. Todo el pueblo estaba ahora bien despierto. Ella pensó, las cosas salieron bien.
Baki ni siquiera había considerado decirle a Naruto, qué decirle o la posición en la que Naruto hizo que Uwagakure estuviera. Realmente estaban en buenas manos. Ni siquiera había pensado que las cosas serían así. Nunca admites que eres débil. Se aprovecharán de ti. Solo admítelo cuando sea para tu beneficio, dijo Naruto encogiéndose de hombros. Pero esto solo funcionó debido a la naturaleza de Uwagakure. Tienden a ir al extremo en su misión de defender la seguridad de su pueblo. Si fuera el Yondaime Raikage, nos habría dicho que nos enfadáramos y que si Konoha se atreviera, lo aplastaría. Las circunstancias simplemente trabajaron a nuestro favor. Y yo era la persona adecuada para decirlo. El poder detrás de las palabras significa algo, ¿eh? Sí. Entonces podemos terminar con esto sin ir a la guerra con Konoha. Es una posibilidad, pero no te aferres a ella. Es probable que Danzo persista, respondió Naruto. Supongo que si lo hace y marcha, Onoki propondrá que ataquemos Konoha juntos. La nube podría incluso involucrarse y esto significaría el fin de la hoja. Itachi lo asesinaría. Una tria alianza contra la hoja aplastaría a ese pueblo y lo borraría de la existencia. El Byakugan se movería a través de los pueblos. Y cada aldea poseería el Goujutsu. Ayudó a Itachi debido a tal realidad. Si bien no tendría ningún problema con eso, su mente le dijo que trabajara en contra de eso porque, ¿cómo podría ver si el mundo Shinobi era tan desesperado como afirmaba Madara si simplemente se dirigía directamente a su garganta? No obstante, la perdición de Konoha podría evitarse. Si Itachi asesinara a Danzo, un Hokage más sensato se haría cargo. Solo estoy feliz de que el futuro no parezca tan sombrío como era. Temari dijo con alivio. No seas demasiado feliz. En el momento en que Iwa sienta que Suna se está volviendo demasiado poderosa, se volverán contra nosotros. Temari lo fulminó con la mirada. No puedes dejarme ser feliz por un segundo. No en falsos positivos. Naruto entonces sonrió. Los proyectos que vamos a construir con River y Storm significan que estaremos creciendo. Tal crecimiento puede hacer que se vuelvan contra nosotros. Por eso debemos hacerles ver el beneficio de aliarse con nosotros. ¿Y si trabajan para sabotearlos? Estaremos condenados al fracaso. Cerca del mediodía, Kurotsuchi se rió y conversó alegremente con personas que pensó que eran sus amigos. Se sentaron en medio de los shinobi de Uwagakure, comiendo mientras se ocupaban de sus asuntos. Su entrada en el lugar trajo un tenso silencio. Era tan agudo que Naruto pensó que si no estuviera blindado, podría haber sido cortado. Los ojos del shinobi eran como dagas afiladas. La risa pareció secarse en sus gargantas cuando lo vieron. Si alguien dijera que había un shinobi que contaba sus pasos y otro cuánto tardaba cada paso, podría haber estado de acuerdo. El foco estaba sobre él. Su mente se aceleró, no por miedo sino por emoción. No obstante, lo embotelló. Si se hubiera atrevido a complacer su retorcido sentido del humor, podría haber hecho algo para hacerlos estallar. Puede haber desprecio generacional allí, y para algunos, solo sería tratar con un enemigo potencial. De cualquier manera, si se salieran con la suya, estaría retorciéndose en el suelo frío, bañado en un charco de sangre mientras se preguntaba si este era realmente el final de su miserable vida. Vidrio hecho añicos. Naruto estaba seguro de que quien lo dejó caer lo hizo intencionalmente para romper el agudo silencio. En el momento en que los cristales rotos dejaron de llorar, la atmósfera volvió a la normalidad. La charla recogió. La risa volvió y las camareras, que parecían congelarse por la tensión, ahora se movían una vez más. Un puñado de ojos aún permanecían en él. Unos pocos pasos más y se las arregló para maniobrar a través del piso, evitando las mesas y las piernas, que le tendían trampas para que tropezara. ¿No ves que no eres bienvenido aquí? Kurotsuchi le preguntó, sus cejas temblando. Naruto se encogió de hombros con indiferencia y luego sonrió. Sus ojos recorrieron el restaurante. Los ojos que habían persistido ahora se habían ido. Quizá habían decidido dejárselo a la princesa. Volvió a mirar a Kurotsuchi y luego respondió en un tono mesurado. No eres bienvenido en todas partes. La gente inteligente evita los lugares donde no los quieren. Kurotsuchi dijo esto con desprecio.
Ella lo estaba llamando idiota. Naruto no se ofendió. ¿Podría ser un idiota entonces?, respondió Naruto con una pequeña sonrisa. La sonrisa tuvo el efecto de hacer que Kurotsuchi se viera un poco molesto. Ninguno de sus compañeros dijo una palabra, solo lo miraron. Estaba seguro de haber visto a uno de ellos apoderarse de un kunai. Si ella daba la orden o él hacía algo, ese kunai encontraría el camino hacia su garganta. ¿Puedo unirme? Kurotsuchi lo miró con disgusto. Sin embargo, miró a sus compañeros y luego asintió con una mueca. Naruto acercó una silla y se sentó frente a ella. Gracias. Ella lo miró fijamente. No parecía haber nada que ella encontrara agradable en él. ¿Qué quieres? ¿Estás aquí para regodearte? No estás muy contento con mi presencia. ¿Qué me delató? Naruto no sonrió. Pensó, dejó de ser divertido hace un segundo. Él podría complacerla. Pero él no vino aquí para pinchar con los dedos los costados de su caja torácica. Estás sintiendo un poco de picazón porque podríamos obtener lo que queremos porque Iwa está atrapado en una roca, ¿verdad? Terminó sonriendo por el juego de palabras. Kurotsuchi lo miró con miradas que podrían matar. Su desprecio por su mera presencia se hizo visible, ya no enmascarado por ninguna máscara. Debes tener cuidado de que nadie te escuche. No lo tomarán a la ligera y podrían decidir envenenarte. Ella sonrió torcidamente. Bueno, felizmente enviaré tu cadáver de regreso a Tsunagakure. No es como si la aldea pudiera hacer algo. Siempre ha sido la más débil entre los cinco grandes. Su tono destilaba arrogancia y un poco de complejo de superioridad de los cinco grandes. No era de extrañar que Nagato sintiera nada más que desprecio por estas personas. Debido a que tenían poder, podían hacer lo que quisieran con las pequeñas naciones. Que Kurotsuchi incluso pronunciara tales tonterías con una cara seria era profundamente insultante. Si él no estuviera en su patio trasero, Naruto le habría pisado la garganta y le habría enseñado algunos modales. Tal vez entonces, se quitaría el chip en el hombro. ¿Todos se sintieron así? ¿Era lo mismo cuando menospreciaba a aquellos a los que se enfrentaba en la batalla? ¿Siempre sintieron que los estaba menospreciando? Se rió amargamente ante el pensamiento traicionero. Vives, experimentas. Me perdonarás por no ver la grandeza de Iwagakure. Ciertamente no he visto a nadie aquí que me haga querer arrodillarme en reverencia. Naruto estaba sonriendo, pero su voz era plana. La mirada de Kurotsuchi se intensificó. Una de sus compañeras sugirió irse antes de que intercambiaran golpes, pero ella no escuchó. No me gustas. Y me aseguraré de que Iwagakure no se alinee con Tsunagakure. Ella dijo con confianza. Su expresión mostraba orgullo en sus palabras. Ella también exprimió tanta alegría como pudo al decir tales palabras. Naruto agitó su mano derecha de manera desdeñosa. Eres libre de hacerlo. No cambia nada, la miró fijamente. Parece que eres similar a tu abuelo, pero un poco estúpido. Esperaba algo mejor. Deberías estar mejor entrenado en relaciones diplomáticas. Kurotsuchi fue desdeñoso con él. No hay necesidad de ser amable con las papas fritas. Bueno, no estoy particularmente en desacuerdo contigo. También estoy ignorando el hecho de que me llamaste estúpido. Bueno, no es como si pudieras hacer algo al respecto. Eres solo una niña pequeña sin poder. Los adultos decidirán qué es lo mejor para Tsuna. Un niño como tú no ve lo más grande. Kurotsuchi le arrojó un plato lleno de comida mientras se ponía de pie. Esquivó el plato y mientras lo esquivaba, ella estaba saltando sobre la mesa para agarrarlo por la camisa. El restaurante quedó en silencio una vez más. Algunos shinobi estaban en sus sillas, listos para saltar si era necesario. Si pasaba algo, todos iban a afirmar que él la atacó primero. Todos, regresen a lo que están haciendo. No hay nada que ver aquí. Mientras que uno de los compañeros de Kurotsuchi se puso de pie, agitando las manos con nerviosismo, el otro estaba tratando de quitarse a la chica de cabello negro de él. Quítate de mi vista antes de que haga algo, me arrepentiré. Naruto suspiró profundamente, sin preocuparse por las amenazas de intención asesina de Kurotsuchi y sus compañeros del pueblo.
Él la miró fijamente a los ojos con un ceño fruncido en los labios. Su voz era aguda. Tan brusco que Kurotsuchi se sorprendió y lo soltó involuntariamente. Bueno, esto es una lástima y una decepción, de verdad. Kurotsuchi se acomodó y calmó sus emociones. Su mirada permaneció en su lugar. Solo estaba enojada porque había desperdiciado buena comida. Sin duda, hablaremos en un futuro cercano. Esperaba que pudiéramos llevarnos bien. Pero parece que no puedes llevarte bien con todos, dijo Naruto, poniéndose de pie. Despedida. El mismo escenario lo esperaba cuando salió. Las piernas estaban estiradas. El silencio volvió multiplicado por 10. Los camareros dejaron de moverse y todos los ojos lo miraban como si fuera una presa. Incluso se sorprendió de que nadie se lanzara desde atrás. Aún así, decidió que permanecer en el pueblo mucho más tiempo no sería seguro para ellos. Alguien iba a vender una narrativa falsa sobre cómo insultó a Kurotsuchi y uno de esos celosos aldeanos podría intentar envenenarlos. Podía resistir el tiempo suficiente para recibir tratamiento, pero Temari no tendría tanta suerte. Fuera del restaurante se sentía como una dimensión completamente diferente. Fue sorprendentemente fácil respirar. El aire no era pesado ni contaminado. Los aldeanos no miraban, sino que se ocupaban de sus asuntos. Parece que es cierto que los Jinchūriki de Iwa no viven en el pueblo. Pero, de nuevo, es comprensible. Sigue siendo una lástima, dado lo que ambos han hecho por este pueblo. Serán convocados rápidamente una vez que comience la guerra. Los Jinchūriki no son más que armas de guerra para los shinobis. Kurama respondió suavemente. En tiempos de paz, puede ser descartado a menos que seas Kumo. He oído que sus Jinchūriki son muy activos. Ese pueblo está gobernado por un maníaco hambriento de poder. Él no va a dejar que todo ese poder se desperdicie. Es lo mismo contigo. Compararme con ese hombre es insultante. Respondió Naruto. Había alguien siguiéndolo por detrás. Estaba vestida de civil. Y otro par de ojos observándolo desde arriba. No podía hacer nada que justificara su acción. Esperaba hacerles una visita, pero no es prudente en este momento, hizo una pausa por un momento y luego preguntó. Dime, ¿qué puedes decirme sobre los poderes de otros Bijū? En comparación con otras bestias, ¿cómo se clasifica tu poder? Se supone que eres el más poderoso, ¿pero por cuánto? Kurama no le ofreció una respuesta a Naruto. Más tarde ese día, la convocatoria llegó mientras el sol se estaba poniendo. Onoki estaba solo esta vez. Naruto también fue allí solo, prefiriendo dejar que Temari se preparara para su partida. Si los enemigos no sabían que estaban dentro de Iwa, lo sabrían al anochecer. Para entonces, ya habrían desaparecido del país. Hablé con el consejo y redacté un acuerdo, dijo Onoki, empujando un pergamino hacia él. Naruto tomó el pergamino y lo abrió. Leyó los términos y lo que se estaba pactando. Muy pronto habría intercambios diplomáticos de agentes. De esta manera, ambos podrían espiarse mutuamente. Por supuesto, esto no estaba escrito en el acuerdo, pero era solo la causa probable de la propuesta. Se abrirían discusiones comerciales. Suna enviaría listas a Iwa sobre el comercio de bienes. La letra pequeña era que Suna tendría que aceptar pelear con Iwagakure en caso de que hubiera una guerra entre Iwa y la hoja. Si Suna se niega, el acuerdo dejaría de existir. No hay nada con lo que pueda estar en desacuerdo sobre esto. Pero parece injusto que solo podamos llamar para pedir ayuda, pero nosotros no podemos. Ya te estamos ayudando hablando contigo, respondió Onoki encogiéndose de hombros. Cuando regrese a Suna. Dígale a su líder que no aceptaremos ningún ajuste al tercer mandato. Si no los acepta, no hay acuerdo. No creo que haya ningún problema. Dijo Naruto. Luego dobló el pergamino y se lo metió en el bolsillo. Sería todo un desastre si esto cayera en manos de la hoja. Tendrás que protegerlo a costa de tu vida. Naturalmente, dijo Naruto. ¿Podemos también mantener el hecho de que hay una alianza en secreto por ahora? No quiero que Konoha se vuelva imprudente. No se ha acordado nada. Fue un placer, Tsuchikage-sama. Escuché que tuviste un encontronazo con mi nieta.
dijo Onoki antes de que pudiera irse. ¿Cuál era tu intención? Simplemente quería saber qué tipo de persona es ella. Tiene más posibilidades de convertirse en Tsuchikage que nadie. Por desgracia, nada salió según lo planeado y me temo que si se convierte en Tsuchikage, Suna podría no tener la mejor relación con ella. Yo estuve. 2 días después. El viaje de regreso a Sunagakure había sido algo lento. Naruto no hizo trabajar a Temari tanto como cuando se dirigían a Iwagakure. El viaje fue sin contratiempos. Aunque, Naruto lo esperaba. No había querido antes, pero lo quería ahora, solo para apaciguar su espíritu y terminar con esto. Sin un solo intento de lanzo, las cosas estaban demasiado tranquilas. Era mejor paralizar a algunos de sus agentes y luego permitirle tener algo en qué pensar. El desierto no tenía ninguna tormenta corriendo desenfrenadamente a través de él. No había una sola forma de vida a la vista. Eran solo ellos y un desierto que se los tragaría enteros si no tenían cuidado. Cruzar una tormenta de arena requería un poco de experiencia. Sin ninguno, fue un entierro en el desierto. ¿Qué? Temari intentó decir algo cuando Naruto de repente convocó una espada larga. Sus movimientos eran tan rápidos y rápidos que solo lo vio invocarlo. ¡Arc! Un grito desde el suelo hizo que Temari quisiera saltar hacia atrás, pero el movimiento de Naruto la mantuvo clavada en el suelo. Un shinobi se materializó en el desierto, con la espada atravesándole el cráneo. Temari se preguntó cuánta fuerza puso a través de su espada para perforar un cráneo en el primer intento. Parecía que el hombre ya estaba muerto. Su grito de dolor fue el último grito de un lobo moribundo. Es decepcionante que tales tácticas de genjutsu se usen en mi contra, dijo Naruto con disgusto. Pero tontos, se fue en un abrir y cerrar de ojos, apareciendo detrás de Temari. En el momento en que apareció detrás de ella, Temari se alarmó cuando otro shinobi se abalanzó frente a ella de la nada. Había otro detrás. Estaba tan cerca que ella no tuvo suficiente tiempo para reaccionar, solo pudo mirar mientras su mano derecha estaba extendida hacia su garganta. Se hizo evidente que no había intención de matarla sino de capturarla. La mano del hombre nunca la alcanzó. En cambio, la hoja de Naruto atravesó entre su cuerpo y el abanico, antes de apuñalar al hombre en el torso. La pausa monetaria le dio a Temari tiempo suficiente para emprender el asalto. Rápidamente lo agarró por la garganta con ambas manos y lo golpeó contra el suelo, parándose rápidamente sobre su pecho mientras lo asfixiaba lentamente. Se giró hacia Naruto para encontrarlo inmóvil, su espada aún en la misma posición cuando apuñaló al hombre debajo de ella. Su mano izquierda estaba asfixiando lentamente a una kunoichi. Sus ojos estaban muy abiertos, volviéndose azules mientras su rostro se ponía pálido. Ella estaba muriendo lentamente. Ella estaba luchando, sus manos tratando de quitar su agarre de hierro y sus pies intentaban patearlo. Estaba consiguiendo patearlo, pero él no se movió. Con cada patada, su fuerza desaparecía antes de que finalmente dejara de moverse. Temari cerró los ojos antes de que Naruto dejara caer la kunoichi al suelo. Acabar con él. Sus frías palabras llegaron a ella con dureza. Temari cerró los ojos y luego lo revisó. Gaara lo hizo mucho más brutalmente. Pero, de nuevo, había visto a Naruto cubierto de sangre. Parecía tener algo con desmembrar a sus oponentes. Se sorprendió de que él no moviera su espada cuando quedó libre. ¿No necesitamos información de ellos? Naruto negó con la cabeza. Innecesario. Es probable que solo fueran un equipo de inteligencia que buscaba nuestros movimientos y decidieron hacer un movimiento cuando vieron que regresaríamos a Suna sin problemas. Entonces, esta no era la fuerza de ataque principal. No me estoy exagerando y no creo que Danzo sea lo suficientemente arrogante como para pensar que esas personas serían suficientes para mí. Si nos enfrentamos a un ataque real, habrá algo siniestro. ¿Qué quieres decir con siniestro? Gente que moriría con nosotros si la misión fallara. Eso no me hace sentir cómodo. Vamos a movernos. Dijo Naruto. Luego hizo una pausa y cerró los ojos por un momento, suspirando profundamente. He matado a gente demasiadas veces, ni siquiera me hace sentir nada.
Por supuesto, no me he adelantado a matar a todo el mundo, pero algunas personas merecen la muerte. Sin embargo, pensé, si la veía morir, despertaría algo de emoción en mí, se rió con frialdad. No me gusta esto ni un poco. Estar muerto por dentro es una maldición. Parece que debo recuperar mi amor por la gente una vez más.